y agradecido. Muchas gracias por acompañarnos, María Isabel, en esta mañana. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a todos los medios que se hacen eco de todo esto. A mi querido hermano, compañero de camino, Juan Antonio, que decía, la responsabilidad que recae en él es fundamental, porque no solo va a tener que ver con testimoniar el encuentro Santos Veganos de Payadores, sino que le va a poder contar al país sobre San Clemente de Tuyú, su idiosincrasia, sus costumbres, el andar turístico y cultural también, que creo que va a ser una muy buena oportunidad. Yo les quiero contar de que, más allá de las apariciones que puedan llegar a suceder este fin de semana desde San Clemente de Tuyú, la TV Pública va a grabar absolutamente todo el desarrollo del encuentro, y el viernes 3 de marzo a la hora 21 va a pasar en la pantalla de la TV para todo el país toda la edición 36ª del Encuentro Nacional Santos Veganos de Payadores. Y en cada lugar que nos instalamos hablamos de este encuentro Santos Veganos de Payadores que tiene San Clemente de Tuyú. Muchos lo conocen y hay muchos que no lo conocen, así que en esta oportunidad es buena la causa para que lo conozca todo el país, porque a la TV Pública la ve el país entero. Así que muchísimas gracias por la atención y nos encontramos, si Dios quiere, a partir de mañana, viernes 24, para vivir el encuentro Santos Veganos de Payadores en San Clemente del Tuyú, como todos los años. Vamos a estar 24 y 25 todos juntos para apoyar no solamente la cultura de los payadores del Canto del Sur, sino también a nuestra gestión del intendente joven, como decía Alberto Esmín recién, y al hombre de la cultura, que le toca llevar los destinos de la cultura de la costa, Albertito Esmín, para que esto siga adelante y para que el pueblo siga creciendo. Y por supuesto la cultura no puede faltar en ningún pueblo, así que con cultura somos todos ricos. Así que muchísimas gracias por la atención a todos los medios, las radios, la televisión, y un abrazo machazo para todos. 36 años, Juan Antonio, de la fiesta de Payadores, 36 años con historia, cuando don Ismael Cerruti llegaba por acá por el Partido de la Costa a proponer esta idea. Bueno, te comento que el primer encuentro Santos Veganos de Payadores inició en el municipio de la Costa, con la presencia de don Ismael Cerrutis, que sí, que fue su fundador, y también había gente, el profesor Ocampo, que estaba con una exposición de los cuadros de Molinas Campo, con la presencia del payador Waldemar Lagos, el payador Carlos López Terra, entre otros, porque hubo más gente también. Y fue un acto muy bonito, era el intendente del Partido de la Costa, en ese momento era el contador Suazo, y lo pasamos muy lindo, muy, muy atractivo, y luego pues se desarrolló en Mar de Ajó y también en Santa Teresita. Al año siguiente fue el encuentro ya en San Clemente del Tuyú, que a partir de ahí se instala en San Clemente del Tuyú, con el cierre en el Podrón de General Lavalle. Ese fue el segundo que lo esperamos a través de ustedes, a todos los lectores, televidentes y oyentes. Si Dios quiere, mañana a partir de la hora 21:30, vamos a ser puntuales en el comienzo, como siempre, y no se va a desarrollar más allá de las 12 de la noche, porque nos han solicitado de que en su mayor parte del escenario los payadores hagan contrapunto. No vamos a hacer presentaciones solistas, solamente los solistas van a ser nuestros cantores invitados, que serán Mariana, Juan Antonio y Omar Moreno Palacios. Así que agradecidos a todos ustedes. Si Dios quiere, el reencuentro en el escenario Cayetano de Aguio Pachiquito, en la Plaza Pereira, mañana a la hora 21:30.